En el Eje Cafetero, usted sintoniza la UFM Estéreo 102.1 MHz. Esta silla del control máster de la UFM Estéreo fue la última que en ejercicio de su oficio ocupó José Nelson González Aguirre. Su cuerpo, cansado de luchar contra el cáncer, quedó fuera del aire el pasado sábado, pero su voz sigue retumbando en los 102.1 y en la memoria de la radio quindiana. Nelson fue un quindiano más y por eso lo recordaremos siempre y estaremos con él. Su voz será siempre la identificación de nuestra emisora y donde él esté, seguramente que todo Dios lo recompense por todo su trabajo, por toda su dedicación y por todo lo que fue. Kenyatto empezó su recorrido por la radio colombiana en Radio Libertad en el año 1966. Pasó por Todelar, Radio Continental, La Voz de Bogotá y Radio Capital. En 1968 llegó al Quindío, moduló en La Voz de Calarcá, La Voz del Comercio, La Voz de Armenia, Radio Ciudad Milagro y Transmisora Quindío. Que fuiste un hombre supremamente bueno, un hombre noble, en todos los sentidos de la palabra. Ñatico, pues la verdad es que yo no estoy triste por su partida, sino feliz por haberte conocido y haberte tenido aquí. Voz de registro excepcional para hacer radio, de aquella radio que exigía fundamentalmente eso, Ernesto, que la gente fuera educada, que la gente fuera buena, que la gente tuviera talento, pero que también la gente tuviera voz. En el año 2000, pocos días después de salir al aire la señal de la UFM Estéreo, José Nelson González Aguirre llegó a darle lustre con su voz, conducción, experiencia y conocimiento a la naciente emisora universitaria. Allí permaneció hasta el año 2010, pero su voz es y seguirá siendo la imagen sonora de esta emisora cultural. Esta es la señal que distingue el oyente. 102.1 MHz. La UFM Estéreo, radiodifusora de interés público de la Universidad del Quindío. Misteriosamente, en los años 80, la voz del Ñato dejó de escucharse en las emisoras quindianas. Silenciosamente se embarcó para cruzar el Atlántico. Estuvo en París, Inglaterra y España. Por la misma vía bordeó las costas africanas y luego volvió al Quindío para trabajar en lo que verdaderamente le llenaba, en la radio. El gran concierto de la música popular que se emitía los viernes a las 10 de la noche por la UFM Estéreo fue el último programa que Nelson produjo y condujo. Pasen el resto del camino, que ya no es terrenal, al buen Nelson, y admiración eterna a su hermosa voz. La UFM Estéreo, tu onda cultural. La Crónica TV, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y 7 y 30 de la noche, por el canal 3 de UNE. Síganos también en Twitter, @lacronicatv.